belleza plena que engalanas día con día, siempre luchando en cada etapa. Desde que somos niñas, las mujeres soñamos con el día de nuestra boda. El vestido, la iglesia, las flores. Sin duda, la boda es el día más esperado en la vida de una mujer. ¿Me acompañan a ver el caso que nos manda Adela? No, mira, no puede ser, es que me urge para pasar mañana. Es que no te lo puedo prometer. Mira, por favor, te lo suplico. Es que te lo juro que ahora sí es bien importante para mí, porque tengo una cita de trabajo y es el único traje sastre que tengo. ¿Y si te pago el doble? No, no es eso, señora. Es que a mi jefe pues no le gusta comprometerse. Bueno, pero déjeme. ¿De veras? Sí, yo misma se lo lavo. Ay, mi reina, mira, que Dios te lo pague. ¿Cuento con él? Sí, dése una vuelta mañana por la mañana. Perfecto, por aquí nos vemos. Ay, mil gracias otra vez, te lo juro que me salvaste la vida. Sí, cuídate. Gracias. Hola, mi amor. Hola. ¿Y cómo te fue? Mal. Ya nadie da propina, de verdad, la gente ya no piensa en uno. Ay, mi amor, es que la gente no está acostumbrada a darte propinas. No, pues eso sí. Mejor me hubiera metido de mesero, ¿no? Ay, amor, si te hubieras metido de mesero, no nos hubiéramos conocido y no seríamos novios. Y no estaríamos a punto de casarnos. Todo eso hubiera pasado si me hubiera metido de mesero, imagínate. Oye. Híjole, mira nada más cómo está este vestido. ¿Le dijiste a la dueña que está mal, que está difícil de salir? Pues sí, sí le dije, pero se puso necia y me dijo que hiciéramos el intento. Bueno, pues haremos el intento, ¿no? Bueno, mi amor, ya me tengo que ir, si no, no termino. Bueno, ahorita te traigo la ropa que tienes que entregar, ¿ok? Sí, está bien. Oye, mi amor. ¿Sí? ¿Vamos al rato a verlo en la iglesia? Sí, cuando salgamos, ¿no? Espérame tantito, te voy a traer la ropa, ¿sí? Híjole, nunca me imaginé que casarse saliera tan caro. No, pues la mera verdad, yo tampoco. Mira, nomás, apenas se nos alcanza para pagar la iglesia. Mi amor, no te achicopales, si nos vamos a casar. Mira, ya sé. Para que te alegres, te voy a llevar a cenar. Ay, mi amor, pero tenemos que ahorrar lo más posible. Ay, mi amor, por una cenita no nos vamos a hacer ni más pobres ni más ricos, ¿vamos? Bueno, está bien, vamos. ¿De algo rico? Vamos. Vamos al ranchito. Es que de veras, nunca me imaginé que casarse saliera tan caro. Mira, fíjate, no nos alcanza ni para la iglesia. Y falta lo más caro, el vestido de novia. Oye, ¿y si nomás nos casamos en el registro civil? Ay, no, Héctor, ¿cómo crees? Es el día más importante de mi vida. Yo he tenido siempre la ilusión de vestirme de novia, recibir la bendición en una iglesia bonita, que haya música. Ya lo sé, mi amor, pero lo único que yo quiero es que seas mi mujer. Vamos a casarnos como sea. Ya luego vemos a ver si en unos años podemos hacer la fiesta que tú quieres, ¿sí? Y si no, queda de otra. Vaya, ya era hora. Perdón, mamá, es que Héctor y yo fuimos a pedir informes a la iglesia y se me hizo un poquito tarde. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te traes esa cara? Es que la iglesia cobra un montonal de dinero. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¿Y cómo le van a hacer para pagar la boda? Ah, pues no nos vamos a casar por la iglesia, mamá. ¿Qué? Nada más nos vamos a casar por el registro civil. ¿Y vas a vivir al lado de ese hombre sin la bendición de Dios? ¡Qué vergüenza! ¿Y sabes quién tiene la culpa de todo?
El bueno para nada con el que te vas a casar. Héctor, mamá, se llama Héctor, no lo olvides. Pues ese tal Héctor va a ser el culpable de que tú salgas de esta casa como... ¡Oye! ¡Como una cualquiera! Yo te lo advertí. Te dije que no te metieras con un tipo que a legua se ve que no tiene ni oficio ni beneficio. ¡No, Adela! No te vas a ir así. ¡Ahora me escuchas! Mamá, estoy muy cansada. ¡No me importa! Quiero que me escuches. Si tú no te casas como Dios manda, por la iglesia y con la bendición de un sacerdote, te olvidas de que tienes madre. Hola. Hola. ¿Y ahora qué te pasa, mi amor? Es que tengo que hablar contigo. A ver, dime. No me voy a casar contigo. ¿Y eso de dónde? ¿En qué momento tomaste esa decisión? ¿Por qué? Esa noche hablé con mi mamá y me dijo que si no nos casamos por la iglesia, pues no olvida de ella. Lo que pasa es que tu mamá nunca me ha querido. Ay, no, no es eso. No, sí, claro que es eso. No, no es eso. Mira, lo que pasa es que yo soy católica y no me puedes de mi casa así nomás. Pero nadie te está pidiendo eso, mi amor. Nos vamos a casar con todas las de la ley. Sí, pero no por la ley de Dios. Pues no se le va a hacer a tu mamá, mi amor. No se le va a hacer. Si es necesario que venda mi alma al diablo, la voy a hacer. No, no digas eso. No, sí, es la verdad. Si es necesario que venda mi alma al diablo, la vendo. Pero de que me caso contigo, mi amor. Me caso contigo. Ven, vamos a abrir la tintorería. Porque si llega el patrón nos cacha y pues nos corre. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos problemas. Vamos a ver. Más eso me faltaba. Muchísimas gracias. No sabes, en serio, ahora sí te vas a ir al cielo con todo, todo. Ay, con no, todo. Ay, no, no es para tanto. Ay, no, ¿cómo no? Mil gracias, no sabes. Mil gracias. Cuídate. Hasta luego, chao. Nos vemos. Ay, perdón. Ay, cuidado. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos. Dile a tu mamá que no se preocupe, que su hija va a salir de su casa vestida de blanco. Nos vamos a casar por la iglesia, mi amor. Ya conseguí el dinero. ¿Cómo? Bueno, conseguí un préstamo, empeñé unas poquitas cosas que tenía de valor y ya tengo el dinero. Ay, mi amor, pero los préstamos hay que pagarse. Sí, lo voy a pagar. ¿Cómo? Bueno, después de la luna de miel voy a trabajar 2 turnos. Mi amor, ya me tengo que ir. Todavía tengo un montón de ropa que entregar, pero cuando termine voy a pasar a la iglesia, ¿sí? Ay, gracias. ¿Qué, mi amor? Buenos días, señor. Don Víctor. Bueno, me voy a trabajar. Me parece perfecto. Con permiso. Sí, hombre, sí, ya vete, vete. Disculpa, Víctor. Mira, Adela, sabes bien que no me interesa lo que hagas con tu vida fuera del trabajo. Pero aquí no quiero escenitas de esas. ¿De acuerdo? Sí, don Víctor, se lo prometo. Si quieres un consejo de mi parte, nunca mezcles el trabajo con el amor. Es muy desgastante y a la larga las relaciones terminan por perjudicarse, tanto el amor como el trabajo. La iglesia ya está pagada. Con todo. Flores, alfombra, órgano, todo. Ay, perfecto. Solamente nos falta el salón de la fiesta y el coche. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? ¿Qué? Pues que le pidamos prestada la camioneta a don Víctor. Así nos ahorramos lo del coche y... Ay, pero salir de la iglesia en la camioneta de una tintorería, como que no. ¿Y qué tiene? Le ponemos unas floresotas para que tape los letreros y nadie se va a dar cuenta. Ay, no sé, mi amor. Yo no tenía eso en mente, pero además,
Yo preferiría no pedirle nada a don Víctor. Hoy me sermoneó después de que te fuiste y no me gustó. Pues piénsalo, porque en la camioneta ahorramos y así tenemos más dinero para la fiesta. ¿No? ¿No te da vergüenza, Héctor? ¿Vergüenza por qué, señora? Tener que estar contando los centavos para poder llevar a tu mujer al altar. ¡Ay, mamá, por favor, no empieces! ¡No! ¡No, no empiezo nada! Simplemente me parece una vergüenza. Con todo respeto, a mí no, señora. Porque soy pobre, sí, señora, y no lo puedo negar. Pero amo a su hija con todo mi corazón. Y estoy haciendo hasta lo imposible para darle la boda que ella siempre ha soñado. ¿No le es suficiente todo eso, señora? No, a mí no. Pero por fortuna, no soy yo la que se va a casar con un perdedor. ¡Ay, por favor, ya basta, mamá! ¡Ah! ¿Me vas a quitar a mí? ¿A tu madre? ¿Por defender a un pobre diablo como este? A ver, ¿cuándo vas a entender que Héctor es el hombre que yo amo? ¿Cuándo? ¡Nunca! No lo voy a entender. ¡Nunca! Vestidos. Pues ya sé, pero es que están bien caros. Pues es que son vestidos de novia. Ah, pero sí, ya sé. ¿Y qué vamos a hacer? Falta una semana para la boda y no tengo mi vestido. Ay, mi amor, no sé. ¿Y si le pedimos un préstamo a don Víctor? Eso sí. Oye, esa es una buena idea. Pero no sé si me lo quiera prestar. Bueno, pero pues hazle la lucha, no perdemos nada. Bueno, y si no queremos que nos corra, mejor vámonos, ¿no? Vámonos, porque ya nos tardamos como 2 horas en comer. Pues vámonos. Es todo lo que tenemos para hoy. Buenas tardes. Buenas, buenas también. Tengo que salir, Adela, y es muy probable que no pueda regresar. Así que, ¿te puedes encargar de cerrar? Sí, don Víctor, váyase sin ningún pendiente. Bien. Y mucho cuidadito con esas escenitas de amor. Sí, don Víctor, no se preocupe. Yo se lo prometí, no vuelve a pasar. Eso espero. ¿Por qué no le pediste el préstamo? Porque no era el momento, mi amor. ¿No viste la cara de ogro que tenía? Dime. Ese viejo siempre tiene la misma cara. Mañana, ¿sí? Óndale. Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿aquí es donde se embalan los vestidos de novia? Sí, sí, claro. Necesito que la ave y empaquen este vestido. ¡Y es hermosísimo! ¿Cuándo estará listo? En una semana se lo tengo listo. Muy bien. No tengo ninguna prisa, pero le encargo muchísimo este vestido. No se preocupe, señora. Está en las mejores manos. Gracias. ¿A nombre de quién hago la nota? Otilia Herrera, viuda de Falcón. Muchísimas gracias. ¿No es una belleza? Adela, ¿por qué no lo tomamos prestado? ¿Qué? Sí, sí, ese vestido lo tomamos prestado unas horas nada más, Adela, nada más para la boda. Ay, no, Héctor, ¿cómo crees? ¿No, por qué no? Nadie se va a dar cuenta, mi amor. Te vas a casar con el vestido de tus sueños.
¿Y ese vestido? Me lo compró el bueno para nada. El pobre diablo de Héctor. Para que veas que a veces te equivocas. ¿No vas a venir, mamá? No. No sabes cuánto me hubiera gustado verte en la iglesia. Que me dieras tu bendición. Lástima que no estés presente el día más importante de mi vida. El tiempo me va a dar la razón, Adela. El tiempo me dará la razón. Sí, mi amor. Vamos a llevarlo a la tintorería. Yo misma me voy a encargar de embalarlo, ¿eh? Perfecto. Te veías tan bonita con ese vestido, mi amor. No creas, me va a costar mucho entregárselo a su dueña. Bueno, ¿vámonos? Sí. Sí. Vámonos, mi amor. Víctor. Buen día. ¿Y qué hace por aquí tan temprano, don Víctor? Fui a la papelería a buscar algún material. Ah, qué bueno, porque ya nos hacía muchísima falta. Así es. Oye, Adela, tengo que salir al banco. Sí, don Víctor, váyase sin ningún pendiente, ¿eh? Enseguida regreso. Trajo de todo, ¿eh? Papel, notas, clips, tinta. ¡Ay, no, Héctor! ¡Ay, Dios mío! ¿Ahora qué vamos a hacer? Lávalo, lávalo, la tinta está fresca, lávalo. Encima. ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Es que un accidente. Lo siento muchísimo. Perdóneme. ¿Pero qué clase de tintorería es esta? Es que la tintorería no tiene la culpa, señora. La culpa es mía. Y estoy totalmente dispuesta a reponérselo, ¿sí? Por favor, perdóneme. Este vestido no se puede reponer con nada. Mi hija se casó con él.
Sí, señora, yo la entiendo. Yo sé que este vestido guarda un valor indiscutible. Mire, pero yo le juro que se lo voy a reponer, sí. Usted no entiende nada, ¿verdad? Mi hija está muerta. Y este vestido es lo único que me quedaba de ella. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Su empleada arruinó el vestido de novia de mi hija muerta. ¿Pero qué fue lo que pasó? Le cayó tinta encima, don Víctor. ¿Se puede saber qué es lo que hacía un vestido así encima del mostrador? Habla, responde. Es que la usé para mi boda. ¡Abusiva! Adela, no lo puedo creer. Lo siento mucho, Dominica. La culpa de todo la tiene él. La tiene él. ¿Yo? Sí, tú. Mi mamá tiene razón. Eres un pobre diablo que ni siquiera pudiste comprarme un vestido de novia. Por eso usted es su hija, señora. No hay justificación alguna para lo que hiciste. No puedes seguir trabajando aquí, Adela. Está bien, perdón. Ni tú, Héctor. Los dos han cometido un abuso terrible. Yo voy sola. Me voy a regresar a casa de mi mamá. Nunca debí haberme casado contigo. ¡Nunca! Antes de dar un paso tan importante como contraer matrimonio con una persona, debemos estar completamente seguros de que esa persona es lo que queremos en todos los sentidos. Belleza plena que engalanas día con día.